Aunque no lo creas, esto no es Oculus, es un celular, una webcam y Python. Aún así, estoy caminando dentro de Minecraft usando los movimientos de mi cuerpo. Nada de sensores ni dispositivos extremadamente caros. Este proyecto nació junto con el canal. Fue literalmente el primer video. Traduce los movimientos reales en acciones dentro de Minecraft. Si camino hacia adelante, Steve también lo hace. Si salto, Steve lo hace. Y todo esto en tiempo real. En el video de hoy vamos a dar un paso más allá y lo voy a utilizar para convertir toda mi habitación en un espacio de realidad virtual donde puedo moverme con más naturalidad y solo usando herramientas accesibles. También te voy a mostrar exactamente cómo lo hice, lo que aprendí en el camino, al igual que el futuro de este proyecto. Así que te voy a pedir que me acompañes. Esto es PyCrafting, un canal dedicado a los proyectos de programación relacionados con videojuegos, especialmente con Minecraft. Como mencionaba antes, este sistema funciona con una simple cámara, un visor de cartón y unas pocas líneas de código en Python. El caso de mi casco es de plástico, pero es la misma idea. Podría funcionar como un visor hecho en casa. En YouTube hay varios tutoriales que explican cómo hacerlo. Entonces, ahora con este contexto, imagina por un momento jugar Minecraft con este sistema. Caminar se hace real, es decir, si tienes que ir a una distancia muy grande, te podrías cansar, escalar una montaña, lo mismo. Y ya no estamos ni siquiera planteándonos explorar una cueva llena de criaturas con 5 diamantes. Es decir, la experiencia de juego cambia totalmente. El sistema combina tres herramientas: OpenCV para capturar el video y hacer la sustracción de fondo, MediaPy para hacer la detección y poder pintar en tiempo real qué es lo que está detectando, y PyAutoGUI para convertir estos gestos en teclas. Es decir, si detecta que hay un movimiento en el área, lo va a transformar en una tecla dentro del Minecraft. Para ir un paso más allá y para hacerlo más inmersivo, convertí todo mi cuarto en un entorno jugable. Es decir, puse una cámara de forma que pueda detectarme por todo el espacio y me encargué de calibrar el programa para la iluminación y los colores del cuarto. Tuve que ajustar las sensibilidades, ignorar ciertos movimientos y hacer pruebas con diferentes posiciones. Aprendí de ciertos fallos y esto fue clave para poder calibrar los movimientos de una forma más exacta. Ahora quiero hablarle sobre el futuro de este proyecto y decirle cuáles serían los puntos más importantes después de haber estado haciendo distintas pruebas. Creo que lo primero sería hacer una interfaz gráfica para que cualquiera pueda instalarlo sin tener que tocar directamente mucho código, aunque como ya saben todo el repo está en GitHub, hay un video explicando todas las instrucciones para si quieres probarlo ahora mismo. Pero bueno, la idea sería hacer todo este proceso de una manera mucho más sencilla. El segundo punto sería detectar nuevos gestos, como cavar, colocar bloques, tal vez usando algún control con sensores, no sé. ¿Qué creen sobre esto? El tema es que ya también he hecho varias pruebas utilizando mouse inalámbrico, utilizando gestos con la mano, pero también está el inconveniente de que la idea sería que fuera 360, es decir, que pueda girar y en este caso ya mis manos no estarían detectadas por la cámara. Entonces, bueno, ahí estoy barajando distintas ideas. Otra cosa sería optimizar el sistema para que incluso corra en portátiles más antiguos. Y es que al tener que hacer procesamiento de video para ordenadores más de menos prestaciones puede ser un poco complicado. Y el punto final, y sería lo más ambicioso, es que todo esto pueda correr únicamente desde un celular. Claro, ya necesitaríamos una cámara, pero también podríamos estar jugando un poco con los sensores que tiene el celular y tal. Y bueno, hacerlo lo más asequible posible, ¿vale? Que no se necesite una PC. Este sería el punto ideal del proyecto. También me gustaría saber y que me dejaras en los comentarios en qué otro juego te gustaría utilizar este sistema. ¿Cuál crees que sería el juego ideal para montarte todo este sistema, incluso sin la parte de realidad virtual, es decir, solo con la detección de movimiento? Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejarme like, suscribirse, que eso me apoyaría un montón. Y así también están al tanto de las novedades de este proyecto. Esto es PyCrafting, aquí subimos proyectos de todo tipo. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.